A partir de su tradición de respeto a los derechos humanos, a partir de su tradición de libertad, de respeto a la libertad de prensa, de respeto a las personas, seguirá diciendo lo que no solo cree, sino lo que sabe es correcto. Y es un momento para ser valiente, no solo en el país, sino en la región y en el planeta entero, y a las cosas llamarles por su nombre. Entonces, seguiremos solidarizándonos con el dolor de los pueblos, tanto nicaragüense como venezolano, que día a día ven atropellados sus derechos ciudadanos y sus derechos humanos. Reiterar nuestra solidaridad con las familias de las personas que fallecieron es algo que como país nos duele, nos inquieta y trabajamos para resolver ese tipo de situaciones dentro de la competencia nuestra del Ejecutivo. Sí, desde antes habíamos comprometido al menos $1 millón de la función turística para fortalecimiento de la policía en materia de turismo. Pero antes de responder a estas preguntas, el presidente costarricense participó en el lanzamiento del operativo de seguridad de fin de año en ese país con la presencia de centenares de efectivos de todos los cuerpos policiales. Además, el Ministerio de Seguridad Pública costarricense anunció este jueves las acciones operativas y preventivas que efectuará en esta época de final y principio de año con la novedad de un nuevo grupo, la Policía Montada. El anuncio tuvo como escenario la explanada de la Iglesia de la Soledad en la capital de San José, en una actividad especial encabezada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. El director general de la Fuerza Pública, el comisario Daniel Calderón Rodríguez, explicó que desde este jueves se contarán con 579 oficiales más en la calle.